Como gente que conozco, que tiene una oportunidad y se quiere tirar al ser un marginal y automarginarse. Eso es triste, ¿sabes? Eso es una cosa que yo nunca voy a hacer, pese a todas mis rayadas y mis movidas, que tengo movidas de sobra para ser un marginal. Compañeros míos de la universidad son de barrios de verdad marginales y puteaban esos barrios. No se rinden, están ahí y las aprueban por años sin tener su familia mucho dinero, pero les dan la beca. Pero el problema es que hay que tener muchos huevos. Y los huevos no es pelearte con un nato un viernes por la noche. Todo el mundo pasa por la etapa en la que quieres escupir, nada más. Tapear, van, chillar, soltarse. Hay otra etapa en la que uno ya quiere contar cosas. Y para contar cosas hay que verlas y saberlas y vivirlas, no está vacío. Creo en la lucha desde la información, desde que uno se puede informar y echarle huevo a las cosas antes que decir, ah, me están robando, voy a robar yo. Voy a ser un hijo puta yo. Para que sean unos hijos de puta ellos, voy a ser un hijo puta yo. Es una de las cosas que me ha dado, la puta picardía, tío. Una cosa más bonita que una persona inocente, tío, y... ¿sabes? Pero claro, como aquí al que es inocente lo engañan, pues funciona así, ¿sabes? Es normal el subidón de 0 a 100. Aquí las barbacoas son un día sí y otro también. Eso no es real, tío. El rap mucho más real que eso. El rap se arriesga a que los medios no lo pongan. Típico rapero que toda madre querría para su hija. Dicen que tienes el mejor flow del país. ¿Puede ser rapero inmodesto? Sí, claro. Yo pensaba, el otro día estaba pensando que como ahora cada día más gente escucha rap, sí, y muchos chavales lo escuchan, digo, hostia, algún día tendrá que oírlo el hijo de uno de estos, ¿no? De los que yo nombro y me gustaría, ¿no? Igual, sí, yo, igual no está sé. Ahí bailando ahí. Claro. Hostia, si es mi padre. Estoy bailando con el tío que se mete con mi padre, con el trabajo de mi padre, ¿sabes? Sí, algún día tendrán que enterarse y eso está bien, ¿sabes? Yo creo que demuestras tu punto tierno con la frase: os faltan muchas horas de artes más sencillas, las llamo las 3D. Cama, caricia y cosquillas. ¿Cree la gente que los niños son tontos? Los padres con sus hijos, ¿no? Sueltan taco, todo el mundo se le escapan taco, ¿no? Pues eso lo hay en el rap. Pero volvemos a lo de siempre, tío, se han quedado con eso. Yo escucho miles de grupos que están ahí, un lío para los medios. Y eso no es real, tío. Típico rapero que toda madre querría para su hija.